Se cierra la votación. Anuncie el resultado, secretaria. El debate sobre el proyecto de acto legislativo que busca abrir el camino hacia la cadena perpetua para violadores de menores de edad fue aplazado este martes 20 de agosto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Sin embargo, lo que se expuso en la corta sesión que se dio en la Comisión es que, como en los últimos años, tampoco será tarea fácil para los ponentes del proyecto lograr las mayorías para aprobar esta medida punitiva. El debate inició con la participación de la representante uribista, Margarita Restrepo, quien propuso solicitar un concepto del Consejo de Política Criminal para continuar con el debate. Además, expresó que el proyecto no soluciona el problema de violación de menores y señaló que el debate no se debe hacer en tiempos electorales. No hay ningún manto de duda de que aquí en el Congreso de la República se está utilizando de alguna manera a los niños para hacer política. Personalmente pienso que la discusión se debería aplazar hasta después del 27 de octubre para mostrar respeto a nuestros niños, para mostrar respeto a las víctimas, a los niños víctimas de los grupos armados al margen de la ley, de las Bacrim y de monstruos y de salvajes como todos los días pasan en pasa en Colombia. Adicional a eso tenemos un concepto del Consejo de Política Criminal Negativo. Tenemos una petición de la Procuraduría y la Corte Suprema de que se aplace la votación para de ellos mismos para emitir sus conceptos. Y yo sí creo que es una discusión que no se puede dar a la ligera. Es una discusión que tiene tanto de largo como de ancho y que nuestros niños merecen respeto. A veces tendemos a frivolizar el tema de los niños y yo pienso que se tiene que tratar con muchísima delicadeza. Por eso, por las elecciones del próximo 27 de octubre, les pido comedidamente y en respeto y en honor a las víctimas. Que ha habido en Colombia a niños, a los niños reclutados, a los niños violados, a los niños abusados sexualmente, a los niños esclavizados. Eh, les pido el favor de todo corazón de que les permitamos, nos permitamos a nosotros mismos y le permitamos a Colombia tener un debate limpio, transparente, libre de intereses personales y sobre todo libre de intereses electoreros. Esta época me parece una época muy difícil, muy difícil y que se podría prestar para irrespeto con nuestros niños y con nuestras víctimas. El proyecto de acto legislativo fue radicado por congresistas de varios partidos, como Adriana Matiz, representante conservadora, Jaime Uzcategui, del Centro Democrático, Harry González, del Liberal, Marta Villalba del Conservador y César Lorduy de Cambio Radical. Con este proyecto se hace un llamado a la justicia, al gobierno y a todas las entidades del Estado para que se trabaje de manera articulada en acciones integrales en la protección de los niños, escribió la representante Adriana Matiz en su cuenta de Twitter, espacio en el que compartió cifras de los casos de violencia sexual que se han presentado en el país. A su vez, señaló en su intervención en el debate que. Yo creo que este tema se ha banalizado al considerarse un populismo punitivo. Banalización que irrumpe sin duda alguna con el cauce normal de la democracia, porque es que nosotros aquí lo que vamos a hacer es darle una respuesta a la ciudadanía que tiene un clamor sentido de que haya prisión perpetua para aquellos violadores de niños, niñas y adolescentes. Carece de todo asidero las afirmaciones que esta es una bandera de campaña. Yo no pienso que ni yo ni ninguno de mis compañeros esté en esa tónica. Y quiero pedirle a todos: que demos hoy la discusión de este proyecto, que no lo aplacemos para después de las elecciones. Este es un proyecto que necesita ocho debates y todos lo sabemos. Y doctor Navas, lo dijo el doctor Lorduy, nosotros también fuimos víctimas este fin de semana de todos esos insultos y de esas frases. Que pronunciaban en contra nuestra por estar apoyando este proyecto. Y como lo decía Lorduy, eso debe fortalecernos para pagar esta deuda histórica que tenemos con los niños de nuestro país. Así que, presidente, yo quisiera pedirle que pusiera ya en votación esa proposición que presentó la doctora Margarita. Y, y que, por favor, demos la discusión del proyecto a todos mis compañeros. Muchas gracias. Lo anterior en respuesta a las declaraciones del representante Germán Navastalero, quien considera que la medida es populista. Cuantos debates ustedes me propongan sobre esto, pero entiendo la posición de Margarita. Es acertada. Aquí se está haciendo más política que buscar resocializar o buscar exactamente una pena justa. De acuerdo con usted, doctora Margarita. Y a todos aquellos que me insultaron este fin de semana, que me dijeron que ojalá me violaran a mis hijas. Fíjense que aquí estoy y pediré eso, que no cadena perpetua. Doctora Margarita, he sido víctima de cuanto dejaben, se les ocurra a ustedes en este fin de semana. Simplemente porque he dicho, como jurista, porque aquí actúo como jurista, que no se justifica el establecimiento de cadena perpetua cuando hay otros mecanismos. Me han dicho hasta Mico que me violen a mis hijas. En los Twitter y dicen, esa es la democracia. Esa es la democracia. La iniciativa ha tenido gran acogida popular e incluso se convirtió en una bandera del gobierno nacional y del mismo presidente Iván Duque, quien en varias oportunidades ha hablado de la necesidad de que en Colombia los violadores de niños y niñas paguen penas de cadena perpetua por sus actuaciones. De hecho, Navas Talero, del Polo Democrático, y el representante Marcos Calarca, de FARC, han radicado una ponencia negativa al proyecto de acto legislativo. Los congresistas sugieren en el documento que la necesidad es incrementar la eficacia del sistema penal, perfeccionar la investigación de los casos y reducir la impunidad. La pena de prisión perpetua afecta desproporcionadamente la dignidad humana, pues lo que ella en el fondo pretende es autorizar al Estado a utilizar a los perpetradores de estas conductas como instrumentos ejemplarizantes para la sociedad. En procura de generar un efecto de disuasión, y esto desconoce la función resocializadora de la pena, dice la ponencia radicada.